Hola amigos, hoy os traigo un amarre maravilloso, un amarre que servirá para atraer a nosotros a esa persona que se ha ido, que ya no nos ama o que nos ama pero de otra manera, nos ama menos. Vamos a hacer que esa persona regrese a nuestra vida y no se vuelva a ir, que se quede con nosotros y no se vuelva a ir. Y también sirve para cuando estamos en pareja y empezamos a notar que nuestra pareja se está enfriando o que quizá pues que pensamos que nos va a dejar o que quizá ya no nos ama tanto como nos amaba antes, pues vamos a hacerles este amarre y vamos a hacer con este amarre que esa persona quede unida y amarrada a nosotros y no se pueda ir más. Y nos amen, y nos respeten, y sean fieles, y nos cuiden, y nos mimen. Es un amarre muy, muy poderoso. Pero tiene una pequeña cosa, una pequeña dificultad, vamos a decirlo así. Pero que esa dificultad es lo que hace que este amarre sea tan poderoso. Es que vamos a necesitar un mechón de pelo de la persona que queremos amarrar. Entonces, podéis obtenerlo como queráis, eso ya es cosa vuestra, pero obtenedlo. Si podéis obtenerlo, a ver, con dos pelos o tres es suficiente, cuanto más mejor, pero con dos o tres es suficiente. Pero si no lo tenéis, este amarre no lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Entonces vamos a necesitar esos dos o tres pelos, o cuatro, o cinco, o quince, pero mínimo dos o tres. Con un pelo no me vale, o sea, por lo menos dos o tres. Vamos a necesitar un papel blanco, ya sabéis, como siempre, sin escritura, sin rayas, sin dibujos, sin nada, un bolígrafo, lapicero, rotulador de color rojo, una vela de color rojo tipo bujía, ya sabéis, como estas, ¿vale? Podéis utilizar también un velón. Vamos a usar muy poquito la vela, ¿vale? O sea, pero sí que no me valen las que tienen algo de plástico o algo de metal por fuera, porque necesito que la cera caiga en el papel. Entonces yo siempre recomiendo este tipo de velas, que se llaman vela bujía, ¿de acuerdo? Puede estar utilizada, no pasa nada, o nueva, porque son las que a mí más me gustan utilizar. Vamos a necesitar también un poquito de pimienta negra, y vamos a necesitar un hilo. A ver, yo he cogido este, esto es lana, ¿vale? Sería mejor que fuera hilo. Y este es verde, pero si es negro, mejor. Me tenéis que perdonar, es que no estoy en mi casa, estoy de vacaciones, y entonces para conseguir los materiales no siempre es fácil. Esto lo pongo para que veáis cómo lo hago, pero tiene que ser un hilo negro, ¿vale? Porque vamos a atar el pelo, bueno, podría ser lana negra también, ¿eh? Lo que pasa es que quizá va a ser más difícil de manipular, pero tiene que ser de color negro, ¿de acuerdo? Y nada más. Entonces lo más difícil de este hechizo va a ser, de este amarre, va a ser conseguir el mechón de pelo. Si estáis con la persona, no, pero si es un ex que queréis recuperar, pues va a ser lo más difícil. Pero de verdad que os aconsejo que si tenéis manera de conseguirlo, lo hagáis, porque es súper, súper, súper poderoso, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Cogemos el papel. Vamos a poner así a un lado el pelo. Cogemos el papel y ya sabéis, como siempre, recortamos los bordes, ¿de acuerdo? Recortamos los bordes. A la vez que hacéis esto, le estáis pasando vuestra energía al papel. Le estáis diciendo lo que queréis conseguir con este hechizo, ¿de acuerdo? Y ahora, con el lapicero, bolígrafo o rotulador de color rojo, vamos a hacer un círculo en el papel. Intentar hacerlo lo más exacto posible, ¿vale? Así grande. Lo más exacto posible. No tiene que ser perfecto, pero lo más exacto posible. Y dentro vamos a escribir primero el nombre y apellidos de la persona que queremos amarrar. Luis Pérez Pérez, en una misma línea, ¿vale? Y luego nuestro nombre. María Fernández. Como yo tengo dos apellidos muy largos, me caben justos. Fernández Fernández. Así, ¿de acuerdo? Y ahora le damos la vuelta al papel y ahora sin círculo vamos a escribir. Me amarás tanto, escribirlo en minúsculas, ¿vale? Me amarás tanto como yo te amo a ti. Y estaremos juntos por siempre. Así, ¿vale? Entonces, por un lado hemos hecho un círculo y en el medio hemos puesto el nombre de la persona que queremos amarrar y luego nuestro nombre.
Y le damos la vuelta y hemos escrito, me amarás tanto como yo te amo a ti y estaremos juntos por siempre. Ahora vamos a poner el papel en el plato con los nombres hacia arriba. Vamos a coger el mechón de pelo, ¿vale? Ya os he dicho que es de la persona que queremos amarrar. Y le vamos a hacer, voy a cortar el hilo porque he cogido un hilo muy grande. Y lo vamos a atar, vaya, bueno, lo vamos a atar con el hilo, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que tiene que ser un hilo negro. Yo he cogido verde porque no tengo, en esta casa no tengo hilo negro, entonces lo ponemos así y le dais una vuelta y a la segunda ya le podéis hacer el nudo. No es fácil porque, claro, el pelo pues se nos puede escapar, pero hacerlo con tranquilidad que veréis que lo lográis. Y hacéis un nudo. Con un nudo vale, ¿vale? Pero si queréis hacer tres, podéis. Pero como es difícil, a ver si veis cómo ha quedado. ¿Lo veis? Es que los pelos apenas se ven. Pero han quedado amarrados, que es lo que queremos por el nudo, ¿veis? Y entonces esto es lo vamos a poner encima del papel. Entonces yo voy a coger una tijera porque he cortado muy, muy largo el hilo. Así voy a cortar el hilo, ¿vale? Y voy a dejar solo... Así va a quedar mejor. No cortéis el pelo, ¿vale? Así, así lo vais a ver mucho mejor, ¿veis? Queda el pelo, que no sé si se logra ver en la grabación, con el nudo, con el hilo amarrado. Y esto lo vamos a poner en el medio del círculo, ¿vale? Donde están nuestros nombres. Y encima vamos a echarle pimienta. Bueno, yo tengo pimienta negra, así. Yo tengo este pimentero, que bueno, muchos conoceréis, pero me ha encantado, me lo han regalado. Me lo ha regalado una suscriptora, muchísimas gracias. Y me parece una monada. Entonces, pimienta negra encima del nombre. Y ahora vamos a doblar el papel hacia nosotros, ¿vale? Intentar redoblarlo con cuidado para que no se caiga, sobre todo el pelo, pero tampoco la pimienta. Lo vamos a doblar dos veces. Una vez así. Así. Y otra vez así, siempre hacia nosotros, acordaros, ¿vale? Y ahora, encima del papel vamos a poner la vela. Tenéis que tener cuidado porque como lleva el hilo, sobre todo yo, porque es lana y es más gordo, si fuera hilo a lo mejor que la vela se puede mover. Bueno, intentar colocarla bien para que no se caiga la vela. La vela tiene que quedar de pie encima del papel, ¿vale? Es muy importante y que no la estéis sujetando. A ver ahora. Bueno, si veis que no lo lográis con esta, yo antes he podido hacerlo sin problema y ahora parece que no quiere quedarse. Utilizáis una vela más gorda, ¿vale? Que pesan más y entonces pues será más fácil. Pero es raro que no se quede porque mi papel está... Bueno, y una vez que lo ponéis así, vais a encender la vela y os tenéis que quedar mirando porque en el momento en el que cae la primera gota de cera sobre el papel... En ese preciso momento tenéis que apagar la vela. Solo tiene que caer una gota. Cae una gota de cera, apagáis la vela con los dedos, ¿vale? Y quitáis la vela. Y este papelito lo podéis... Ahora ya, el hechizo está terminado. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a doblarlo un poquito más. Bueno, yo ahora lo doblo hacia allá, pero da igual porque el hechizo está terminado. Y este papelito con el mechón de pelo lo vais a meter dentro de una bolsita chiquitita, ¿vale? Una bolsita chiquitita. Y vais a dormir con esta bolsita debajo de vuestra almohada durante 5 días. 5 días y 5 noches. Al cabo de la quinta noche lo vais a sacar y lo vais a enterrar. Yo sé que muchas veces me decís, ay María, si es que no puedo enterrarlo. Bueno, si realmente no podéis enterrarlo en ningún sitio, lo podéis quemar, ¿vale? Pero si podéis enterrarlo, mejor. Lo vais a enterrar en un lugar en el que haya flores sin espinas, flores bonitas, puede ser dentro de casa o fuera. Si tenéis una maceta, pensad que es un papelito muy chiquitito, o sea que realmente con meterlo así en la tierra, vale, no falta ahí una pala y un pico, no, no, no. Si tenéis una maceta dentro de casa con una flor bonita, lo podéis usar, enterrar ahí. Si no, en un jardín. Si no, en un árbol frondoso, bonito, de estos árboles que hay en las ciudades. Y si realmente no podéis salir a enterrarlo, ahora con los confinamientos que hay en algunos países, pues no se puede salir, en ese caso lo quemáis, ¿vale? Yo os aseguro que si lo habéis hecho bien, antes de los 5 días
que lo tengáis que enterrar o que quemar, vais a tener noticias de esa persona. Y después esa persona estará rendida a vuestros pies, rendida a vuestros pies durante mucho, mucho, mucho tiempo. Bueno, amigos, ya para terminar, recordaros que solo tengo un email, que es ff-maria@hotmail.com. Fijaros muy bien, porque los usurpadores están poniendo otros emails que se parecen mucho para que os penséis que soy yo, pero no, el mío, el único es ff-maria@hotmail.com. Y yo nunca doy mi WhatsApp si antes no hemos hablado por email, ¿de acuerdo? Y mi número de WhatsApp es un número español que empieza por 00346 o más 346. Bueno, amigos, mucha suerte.